Con esta virulencia y temperaturas en torno a los 35 grados, las llamas arrasan Galicia. Ya son más de 3.000 hectáreas calcinadas en un fin de semana negro, con fuego fuera de control en tres de sus cuatro provincias. Solo se salva a Coruña y Ourense es la más afectada. El fuego de Río Caldo en el ayuntamiento orensano de Lobios alcanza ya las 1.000 hectáreas calcinadas, mientras que dos fuegos de Vilar de Barrio y Cualedro superan ambos las 500 hectáreas. Además, en este último municipio y también en Reiriz de Veiga se ha decretado la situación 2 de emergencia por la proximidad de las llamas a núcleos urbanos. Los efectivos de los servicios de extinción tratan de contener el avance de las llamas en el ayuntamiento de Cualedro, ante la proximidad del fuego al núcleo de Carzoar, en la parroquia de Montes, y se ha movilizado a la unidad militar de emergencia ante la situación cambiante del viento. En total, Asunta ha contabilizado 11 incendios intencionados en la provincia de Ourense. El consejero de Medio Rural, José González, ha advertido de que trabajan para dar con los presuntos responsables y ha asegurado que van a pagar con penas de cárcel si se demuestra intencionalidad y también con su patrimonio.